Esto que estás viendo es el Hospital Mercante de José C. Paz. Fíjate cómo quedó destrozado. Y ahora van a ver por qué quedó destrozado este hospital. Por una familia que intentaba, que pedía un traslado de una persona que estaba afectada. Y los médicos, con su experiencia, le dijeron, no conviene ahora el traslado. Y los familiares destrozaron el hospital, un hospital público. Mirá el video de los destrozos. Mirá lo que hicieron y cómo lo dejaron. Mirá, escuchá. Pero mirá que le pegan, Rodri, ¿qué fue lo que pasó? Y ya nos vamos en vivo al hospital para recorrer por dentro el hospital destrozado. Bueno, cuando hablamos de violencia estructural, Martín, termina generándose esto, la violencia contra instituciones públicas, que yo les aseguro de que si a alguien le pasa algo, y esperemos que no así sea, lamentablemente te podés tener un accidente, te pasa algo, vas a terminar atendiendo en este hospital, que es un hospital con muy buena calidad de atención. Pero el tema es la violencia que se vivió de una paciente que estaba internada justamente desde el sábado a la noche con una, aparentemente un problema neurológico, un accidente cerebrovascular, con los cuales los médicos decían que no era conveniente el traslado. La familia se acercó al lugar, arriba de una camioneta, y terminaron destrozando el lugar, golpeando a personal sanitario, tanto enfermeros como médicos, y después, ¿sabes qué hicieron? Escaparon. Se escaparon. Se escaparon. Por lo menos se quisieron escapar. Fueron aprehendidos, por suerte, pero se quisieron escapar luego de destrozar prácticamente el lugar. Marcelo Padovani está en el Hospital Mercante. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, doctor, hola, equipo. Bueno, estamos acá, increíble lo que pasó, ¿no? Acá fue, mirá, acá en La Guardia. Nosotros nos vamos a correr. A ver. Mira, vamos a empezar con... Dale. Con Valentín mostrándote cómo quedaron algunos vidrios. Todavía está la consecuencia aquí de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Entonces, es que lo escuchábamos esta mañana al director del hospital, que ahora aparentemente tiene orden de, bueno, de no hacer ninguna declaración, pero que pedía un sociólogo para que determinara qué fue lo que pasó, claro, con esta reacción de este grupo que vino a romper todo directamente, ¿no? Más allá de... de hecho, el director dice que habló ese mismo día con los familiares a la mañana y que a la tarde pasó esto, o que a las pocas horas pasó esto, ¿no? De que viene esta gente a romper todo. Bueno, allí estaba el vidrio, uno de los vidrios astillados. Y acá tenés, en la admisión, Martín, mirá, les mostramos, Doc, les mostramos. Sí. Mirá, el primer vidrio está, ¿ves? El primer vidrio está, quedó milagrosamente, pero los otros están rotos. Claro. Y ahora no vemos policía. Hasta hace un rato había policía acá. Sí, todos destrozados. Y bueno, felizmente no pasó nada grave más allá de las roturas. Grave en cuanto al físico de las personas que atienden, ¿no? De los trabajadores aquí del hospital. Pero claro, acá tenés destrozos varios por esta situación que se ha dado. A ver, ¿podemos recorrer un poquito por adentro? A ver, decía, eso además, que vos nos marcabas, Marce. Me parece que no nos van a autorizar a entrar, Martín, ¿eh? Ah. Me parece que no. Así que tenemos que mostrar desde... A ver. Estamos viendo, Marcelo, en el video de al lado, donde vemos que la familia intenta patear la puerta del ingreso a terapia intensiva. Recordemos que también ahí hay pacientes internados, hay personas que estaban sufriendo y que no merecen este tipo de violencia o por lo menos de susto que se deben haber pegado por estas personas que estaban intentando, no sabemos qué, si romper solamente el hospital o intentar llevarse a su familiar. La verdad que uno puede entender una emoción violenta, entre comillas, ¿sí? Pero no esto, ¿no? Destrozar un hospital que es de todos. Es de todos, Doc, claro. Por supuesto, esto se paga con recursos públicos. Aquí va a haber que destinar una parte del presupuesto que no estaba prevista para reparar el hospital. Es una zona que, evidentemente, bueno, como toda la zona del país, necesitan tener una salud pública fuerte, porque es un hospital, por lo que estamos viendo, que al que viene, vos sabrás mejor que yo, Rodrigo, viene muchísima gente aquí de José C. Paz a atenderse a este hospital, uno de los hospitales, porque hay varios, pero este puntualmente tiene un sector de internación bastante grande, que está aquí a la derecha, ¿no? Que tiene
unos ladrillos a la vista. Bueno, claro, como decían ustedes, merece, por supuesto, todo paciente internado la famosa foto de la enfermera o el dibujo de la enfermera con silencio hospital, ¿no? Bueno, eso ha quedado, por lo menos aquí en las últimas horas, un poco de lado con esto que ha pasado aquí. Les voy a mostrar las cámaras, Martín, porque aquí está lleno de cámaras, ¿eh? Por eso, seguramente, porque las imágenes que estamos viendo me parece que son de tomadas de un celular, ¿no? Claro, pero son de un celular, no de la cámara de seguridad. Bueno, en estas cámaras tiene que haber algún detalle más, porque acá veo que hay un montón de cámaras, ¿eh? Y otra cosa, Martín, tengo entendido que siguen detenidas 4 personas muy jóvenes por esta situación que ha ocurrido aquí en el Hospital Mercante. Lamentable, pero como decía el director, esto se repite, ¿eh? No es la primera vez que pasa, suele pasar habitualmente, decía el director del hospital, y que por eso pedimos a ver, Marce, un sociólogo para revisar qué es lo que está pasando. Esperame un cachito. Sí, Rodri, ¿qué es puntualmente lo que tenía esta persona? ¿Qué era lo que pedían y por qué el hospital se negaba a hacerlo, digamos? O en realidad, ¿por qué el hospital quería una cosa y los familiares querían hacer otra distinta? Porque uno, por lo general, le entrega un voto de confianza al hospital y ellos son los que saben. Bueno, esa es la verdad, es lo que no terminamos de entender, el tema de por qué no le creían a los médicos del hospital. Recordemos que el Hospital Mercante es un hospital con mucha historia y con una muy buena calidad de atención médica. De hecho, el director, lo conozco, siempre está a disposición, es una persona que hoy de hecho salió a hablar y hablaba justamente de esto. Necesitaba un sociólogo, pues no puede entender de por qué la gente, ante la negativa de trasladar, porque la discusión es que le decían de que no era conveniente el traslado porque corría riesgo de que se agravara más la situación. Ellos querían trasladarla a algún lugar, que después fue trasladada a la persona, después de estos episodios, donde podría ser intervenida por un neurocirujano. El punto es, se generó tal tensión que terminaron llegando, las declaraciones que conocemos, arriba de una camioneta, todos los familiares intentaron agredir a las personas, al personal médico, y rompieron todo el hospital. Marce, ¿por qué no habla el director médico? Eso es lo que no termino de entender. ¿Cuál es el problema? No, en principio hizo una declaración a media mañana y ahora parece que ha decidido no hacer ningún tipo de declaración. No lo hizo a propósito, justo cuando llegamos nosotros. Creo que cerca del mediodía ya definió que no iba a hablar. Yo lo vi un poquito después. De todas maneras, vamos a consultar otra vez a ver si... Y preguntemos, ¿por qué no? Tiene el micrófono de A24. Claro. Por supuesto que tiene el micrófono el director del hospital para hablar. Habló la secretaria esta mañana, brevemente también. Pero aparentemente este es un hospital de la provincia, ¿no, doctor Salemi? Sí, es provincial. A la provincia de Buenos Aires, digo, está ubicado, presupuestariamente. Sí, está ubicado en José C. Paz, pero tiene el financiamiento es provincial. Sí, okay. Sí, y tenemos Marce, entendido, Martín, aportamos este dato, que, a ver, por supuesto que el doctor Rodrigo va a saber mejor, pero en este hospital no hay neurocirujano. No. Eso fue que quizá lo que desató, ¿no? La reacción de los familiares, injustificable, por supuesto, también. Es realmente insólita la situación, sin Fer. No, yo le quería preguntar a Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué seguridad hay ahora, Fernando, en este momento en el hospital? Porque la verdad... Lo que puedo ver, Fernando, mirá. Sí. Es una mujer policía que está allá, atrás de la puerta. No sé si la pueden ver, yo la veo acá. Sí, acá está, mirá. ¿La ves allá, la mujer policía? Sí. Sí. Bueno, esa es toda la seguridad que hay. Había más hace un rato, pero bueno, ahora está la mujer policía solamente. No, porque, aquí el ingreso a la admisión. Lo raro es en este caso de esta familia que enloqueció, sobre todo porque no quisieron hacer un traslado, pero eso muchas veces cuando hay un fallecimiento se produce que los médicos son agredidos. Entonces, algún tipo de seguridad tiene que tener los hospitales, porque no es imposible que esto pase, ¿no? ¿Vos sabés, Fernando? Además, es cierto lo que decís, tendrían que tener, ¿no?, un poco más de seguridad, porque lo que nos cuentan aquí es que los fines de semana quizás también se complica demasiado, ¿no? Con algún herido en un accidente o con peleas a la salida de los boliches, que vienen todos para acá. Esto lo hemos visto varias veces, ¿no? En varios hospitales